También me quedé pensando algunas cosas que dijo Guillermo sobre su crítica a la democracia schumpeteriana, pero que después de quedar para otra reunión, creo, no es este. Y respecto al discurso de Lido, más allá del énfasis mayor o menor, creo que hay una serie de apreciaciones sobre la situación internacional que merecerían una discusión más profunda y que creo que sería urgente que la Comisión Internacional presentara una propuesta, independientemente de que si hay algo que puede agregarse en esta carta, no, yo no me pondría, pero creo que hay una discusión más de fondo que es necesario pasar. Sí, no solo. Nosotros no nos organizamos solo por cartas, también podemos en determinado momento sacar una declaración o un pronunciamiento sobre algo. Yo creo que hay dos maneras de jugar las cartas. Una, que tal vez sea la más importante, una, mirando lo, el texto en general, ¿no? De lo que aporta, en su coherencia, en qué medida refleja el pensamiento de carta abierta. Y otra segunda, que por supuesto tiene que ver con la primera, si no sería absurdo, pero que tiene su especificidad, que es qué señal política da la carta en un país que ya ha entrado en la perspectiva preelectoral, sin que sea raro, y aunque eso nos implique que los 40 millones de argentinos están pensando en las elecciones, pero el grupo más activo que sí discute y piensa estas cosas ya está en un clima preelectoral. Y entonces hay señales. Es decir, yo lo dije en la reunión pasada, a mí no me gustaría que el documento que saliera fuera leído como este es el documento de los que ponen tantos reparos al frente que en el fondo no quieren el frente porque ese frente así no se puede hacer. De la misma manera que supongo que otros compañeros no les gustaría que saliera una carta donde se entendiera que se puede, que hay que hacer un frente de cualquier modo con tal de ganarle a Macri, aunque la candidata sea Vidal contra Macri, ¿no? Cosa que parece absurda, pero a alguien se le va a ocurrir en algún momento. Entonces, a mí me parece que hay que reflexionar acerca de lo que dijo Jimmy, de que esta es la carta posible. Yo soy un poco más optimista, creo que podemos llegar a acuerdos un poquito más profundos. Por ejemplo, decir muy claramente, más allá de todas las consideraciones que después se ponen en la carta, que alentamos la unidad popular más amplia para derrotar al macrismo, que entendemos que ese es el camino. Y después pondremos todo, algunas cosas que están puestas, acerca de que esa unidad popular solamente se puede hacer en el marco de la movilización social. Pondremos todas las cosas que ya están puestas en la carta respecto al programa que nos gustaría que tuviera ese frente. Pero no me gustaría que quedara la duda acerca de qué propone Carta Abierta, no en cuanto específicamente cómo tiene que hacerse el frente, sino si queremos que haya, si entendemos que el camino para derrotar al macrismo es el de una alianza muy amplia, como han dicho no solo los compañeros kirchneristas que están llevando adelante las gestiones por la alianza, sino ha dicho la misma compañera Cristina cada vez que se le ha preguntado, ¿no? Desde el discurso de Comodoro Py hasta las últimas intervenciones televisivas. Y como por sobre todas las cosas, me parece que es muy importante que dejemos de lado otras discusiones para garantizar la unidad de este espacio que va a cumplir 10 años y lo vamos a festejar con entusiasmo y con orgullo el mes que viene. Yo pediría que tuviéramos una mayor amplitud para una mayor disposición a que la carta pueda servir para, no para resolver los problemas que en última instancia va a resolver la marcha de la política, los problemas, por ejemplo, las discusiones internas del kirchnerismo no las vamos a disfrutar, resolver en carta abierta. Me parece que tenemos que ponernos un pasito por arriba, que tenemos que decir cosas que nos permitan a todos seguir levantando ese 95% en el que seguramente estamos de acuerdo,
y no tener que sentirnos obligados a dar una respuesta diciendo, me parece que la carta dice cosas muy interesantes, pero qué sé yo, ¿viste? Me queda un poco la duda de si realmente estamos decididos a avanzar por este camino o no. Yo creo que esto se resuelve simplemente con ganas de resolverlo. No estoy pidiendo una reformulación de la carta que me parecería por lo menos inoportuna. Pero estoy pidiendo que nos dejen a todos sentirnos expresados por esa carta, sobre todo aquellos que creemos que la propuesta de la unidad para enfrentar al macrismo es la clave de la actual coyuntura política. Y no nos confundamos, la reunión de Gualeguaychú es lamentable, pero la reunión de Gualeguaychú no es el cierre del proceso que puede o no llevar a la unidad. Es probable que haya reuniones mucho peores que las de Gualeguaychú todavía. Va a haber reuniones de los de Gualeguaychú con algunos gobernadores, con lo cual lo que acá se planteaba de que bueno, los gobernadores son una cosa y estos son otra, no es tan claro. Puede ser así o puede ser de otra manera. Y algunos que estuvieron en Gualeguaychú, el lunes van con Firmo, Rossi y todos los demás a hacer la continuidad del aumento. Y por suerte, las figuras que más se van perfilando a tener más peso, no digo a ser candidatos porque eso todavía es misterio en función de cómo puede resultar en eso, a tener más peso en este proceso, son las figuras que creo que nos merecen a nosotros más confianza. Entonces me parece que habría que tratar de no cerrar nosotros ese camino, de que esta carta no fuera leída, por ejemplo, por esos o por otros compañeros, como bueno, estos son los que no creen en la posibilidad de la unidad. Por supuesto, unidad condicionada, tiene que ser condicionada la unidad. La unidad es una fórmula política. Yo no estoy planteando ni la unidad con todos ni la unidad con nadie. Estoy diciendo, nosotros queremos hacer un frente. Hacemos una carta donde decimos lo que pensamos. Y decimos que el frente es para enfrentar al macrismo, no para ninguna otra cosa. Pero eso lo dice. No, no lo dice. Bueno, si lo dice es muy fácil. Nos ponemos de acuerdo en algunas palabras y nos vamos todos contentos. Pero yo dije en la asamblea pasada, hace 15 días, dije exactamente lo mismo. Me conformo con una frase que diga que alentamos la más amplia unidad popular para derrotar al macrismo. Después pongamos todas las otras consideraciones. Pero los documentos se hacen escuchando a todos, porque los documentos le tienen que servir a todos. Esa es una norma en la actividad política. Hay compañeros que después van a su espacio y tienen que decir, ¿cómo? Así que vos estás en contra de la alianza. Hay otros que le dicen, ¿cómo? Vos no pusiste lo de Brasil. No, entonces me parece que eso significa, creo yo, la voluntad de que sigamos avanzando. Y lo digo sinceramente, no hace falta, nos conocemos hace muchos años. Yo creo que el planteo que estoy haciendo es un planteo muy generoso, porque hay muchas cosas en la carta que yo las hubiera escrito de otra manera. Simplemente estoy pidiendo que aparezca más claramente esa comprensión de la necesidad de la unidad. Y por supuesto que la unidad, lo digo una vez más, va a depender de algo de lo que se ha hablado poco en las últimas asambleas nuestras, que es efectivamente de la profundización de la resistencia social contra el gobierno de Macri. Hoy hay una declaración de Catalano, el secretario de Arte, que retoma lo que dijo Yasky la semana pasada, diciendo terminemos con ver cómo hacemos para crear nuevas centrales sindicales y metámonos todas en la CGT a ver si podemos sacar algo de esto. Me parece que esa es una discusión que nos debemos también, lo digo de pasada. Bueno, yo quería decir simplemente esto.